tema del orden público ejercía sobre mí la fascinación que ejerce sobre cualquier periodista de 24, 25 años en cualquier parte del mundo, que creen que el periodismo con muertos es más importante que el periodismo que trata temas de creatividad, digamos, otras cosas, ¿no? Ciencia. Pero pues eso es normal. Entonces estuve con ese gusanito, digamos, que toda la década de los 80. Yo cubría otras cosas y trabajaba en otros temas, pero eso era lo que me movía la aguja, como decirlo de alguna forma. Cada vez como con menos fascinación y más hacia esos temas, ¿no? Mucha curiosidad al principio que se me fue, que fue siendo desplazada como por una suerte de hastío hacia todo lo que fuera uniforme y armas y todo lo que al principio me seducía terminó convirtiéndoseme en algo desagradable para mí, que prefería, con lo cual prefería no estar en contacto. Después me tocó, pues, entrevisté a Jojo y a Carlos Castaño para hablar de los dos extremos del espectro. Y pues era muy difícil encontrar diferencias. Los señores de la guerra son los señores de la guerra. Los extremos del anillo se tocan. La serpiente se muerde la cola. Llámalo como quieras. Pues de pronto es una visión un poco cínica, pero pues es la visión de un reportero cansado. Mis hijas y mi hijo me preguntaban por qué, ¿no? ¿Por qué esto que estamos viviendo? ¿Por qué esto que estamos viendo? Y pues yo me sentía como obligado a responder, pero no tenía cómo explicarles. Y que no sonara, pues, que no les quitara las ganas de vivir. Entonces, pensé que tal que yo, pues, contarlo desde la literatura. Y entonces me puse a investigar sobre las raíces de nuestras violencias, de todas nuestras violencias en Colombia. Y pues ese flashback que algunos hacen llegar hasta el 9 de abril y otros hasta la guerra de los mil días, a mí se me fue hasta la independencia. Y donde me hubiera descuidado me llega hasta la colonia, pero bueno, el punto es que escribí una novela que era, no tenía ninguna más pretensión que fuera amena y que la pudiera leer un jovencito contemporáneo que no se aburriera y que entendiera. En un país ficticio, pero pues evidentemente es Colombia. Y así fue que empezó todo. Y pues de esa primera investigación, pues seguí ahí metiéndome en ese pozo y aquí estoy. Ya voy en la sexta. Narrar los conflictos colombianos desde el siglo XIX. Me resulta muy cómodo porque no piso callos actuales, pero puedo decirlo claramente y es un poco también, es muy seductor, pues como ejercicio de creativo, tratar de proponerle al lector el juego de mire que lo que estamos viviendo no es tan nuevo, mire que las raíces de lo nuestro, de estos conflictos, vienen de muy atrás. Ese es como el juego que yo propongo, ¿no? Y es así, o sea, esto ha sido una serie de conflictos que nunca se han terminado de resolver. Siempre un conflicto arranca con las cuentas pendientes del anterior. Entonces, y esa es la gran tragedia colombiana, pienso yo que es esa. La falta de resolver, de pasar la página totalmente y de perdonar, ¿no? Porque olvidar no se puede, ni más faltaba. Pero perdonar sí, digamos que se podría.
que sería el ejercicio que habría que hacer para parar los tiros, pero no ha sido posible hasta ahora. Finalmente, siempre han sido conflictos entre un sector que pretende que todo siga como está, no le pongamos nombre de partido político ni nada, y un sector que quiere que todo cambie. Y entre esos dos extremos ahí del espectro, pues hay unos que quieren que cambie un poquito, que cambien, ¿no? O que cambie más, o que no cambie para nada, o sí conceder unas pequeñas dádivas, como, no sé, la regeneración concediéndole al Partido Liberal un escaño en el Senado, que era Uribe, que era todos los parlamentarios liberales eran uno. Era una gracia que había concedido la regeneración a la oposición. Entonces lo que eso no ha variado mucho. Realmente los matices han cambiado, los nombres, las maneras de organizarse políticamente, los movimientos legítimos y los movimientos ilegítimos han cambiado un poco, pero en el fondo, en la esencia, sigue siendo lo mismo, sigue siendo un conflicto entre una tendencia conservadora y una tendencia progresista, digámoslo así, ¿no? Haciendo un análisis muy, muy simplista del asunto, como me toca, porque yo no soy experto, realmente yo soy un reportero, cada vez más confundido. Todo creador, yo creo que en el fondo esa es una de las grandes preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué puede hacer el arte por esto, ¿no? Por el entorno? Y siempre termino concluyendo una cosa que es muy, muy, muy ortodoxa, o sea, una respuesta muy, muy simple, y es que el arte tiene que ser, no el arte, la creación, tiene que ser creación y no más, o sea, sí, y buena, o sea, tiene que hacerle sentir a quien la mira, a quien la lee, a quien la escucha, placer estético. Y si por añadidura vienen cosas, implicaciones políticas y otras lecturas, pues mejor. Pero lo primero es la comunicación entre el creador y el público. Y ya, eso tiene que ser el objetivo 1A. Y no más, no tiene que tener más pretensión. El arte político suele ser politizado, ojalá. Porque todo es político, todo acto humano es político, eso sí está dicho. Pero el arte ya politizado, ya grave, entonces empieza a parecer ladrillo la cosa. Es un final, un párrafo pronunciado por un señor, un guerrero desencantado, ¿no? Que sabe que, pues un sesentón que sabe que ya que cualquier esfuerzo es inútil, ¿no? Desde su óptica, ya desde su ocaso. Y ve a su nieto moverse y tratar de cambiar el mundo y alzarse en armas y todo, ¿no? Para mover el planeta a su antojo. Y él sabe que es inútil, que es una futilidad y que no tiene caso. Y se burla de eso, un poco de qué es lo que pasa, ¿no? Los papás de uno siempre se reían de uno con su sonrisita sardónica cuando uno quería hacer, y luego uno empieza a reconocerse en esas actitudes en uno mismo, las de los padres de uno cuando como que no le creían a uno mucho cuando decía que iba a hacer o a deshacer. Y ocurre lo mismo, ese es un poco ese pensado, ese libro. Sí y no, o sea, sí, porque pues justamente ayer estaba aquí con amigos de izquierda y todo, y los amigos de uno de la universidad, pues
algunos no están ya, ¿no? Se los llevó la guerra, otros salieron de sus movimientos armados y desarmados, otros se dedicaron, se fueron al sector privado a hacer plata. Pero lo que hay en común entre todos es como un no un desencanto, pero sí como una conciencia, algo en la mirada cuando uno se encuentra con ellos de no la hicimos, no la logramos. Pero eso le ocurre a todas las generaciones, yo creo que desde que el mundo es mundo. No es propiamente pues de todos los que nacimos en los 50. No, yo pienso que aventuro que en los 30 los liberales pensaban lo mismo, ¿no? No la logramos. O los que apoyaron al primer López, a la presidencia y la revolución en marcha y todo eso, se veían mirar en los 40, principios de los 50, como, ¿y aquí qué pasó? ¿No? Todo ese trabajo, ¿en qué quedó? Yo pienso que el objetivo ese de explicarles no se cumplió. Igual quedarían confundidísimos, pero de todas maneras se cumplieron otros objetivos que son la gran lección, ¿no? Para mí, les gustó.